Roberts. Necesito ver con tus ojos, amiga. Cuidado aquí. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Adelante, Sinin.
eres pasto de cerdos. ¡Vuela! ¡Venadito!
matador. ¡No! Explora la zona, Sinin. Este lugar está muy vigilado. ¡Yo! Thank you.
Muéstrame qué hay por ahí. Gunnar, y sonriente como hacía mucho tiempo que no te veía. Eivor, ya decía yo que ese olor me sonaba. Gunnar, con lo rápido que te marchaste ya pensaba que te habían llevado las Valquirias. Tan solo una en realidad. Brigid, raíz de mi corazón, te presento a Eivor. Pocas mujeres son capaces de conquistar a Gunnar. Sí, me alegro de conocerte. ¿Cómo has encontrado una mujer en un lugar así? Vino al asentamiento a vender runas, pero no existe piedra más preciosa que ella. Me ofreció un intercambio, una runa por un broche. Al final salí ganando yo, pero a ella le encanta esa cosita tan fea. ¿Tienes familia, Brigid? Nath mama dad cared even gilydd yn anon. Conon hab drws mi. Sus padres fueron la última suma sacerdotisa y el último regidor. Murieron hace tiempo, pero el regidor actual cuida de ella. Si nuestras gentes van a unirse, me gustaría conocer a ese regidor vuestro. Una unión forjada con amor. Ven, vamos a buscarlo. Y no es culpa mía que ya haya oído hablar de ti. ¿Nos acompañas, Bri? Dim diolch. Yw tu o bags a fair sych o gwmpas chy gilydd. Y te ifor gael clis llawn. Bien, entonces no hay tiempo que perder. ¿Con que el regidor ya conoce algunas historias de mis hazañas? No se las he contado todas yo. Los escaldos cantarán tu nombre durante años. ¿Y por aquí a los mercianos no les preocupan los vikingos? Vienen de todas partes para celebrar el Samhain. La mayoría están demasiado entretenidos para preocuparse. ¿Samhain? ¿Con que las raíces talladas son para celebrar esa tradición? Exacto. Son farolillos que espantan a los malos espíritus y guían a los niños a casa. Tienen un aspecto espeluznante. Llevémonos unos cuantos. ¡Ahí está el regidor! ¡Kinnon! Un buen líder que se ocupa de las necesidades de su pueblo. Preséntamelo cuando termine. Ya. Por ahora te presentaré a Tepter. Sus manos son resbaladizas como un pescado muerto, pero tiene buen corazón y será el sucesor de Kinnon. Tepter, este es Eivor, mi líder. Ah, sí. Por cómo te describe Gunnar, creía... ¿Que llegaría a lomos de un caballo alado y curaría a enfermos y ciegos? Siempre exagera con sus cumplidos. Ah, más paganos agolpados a nuestra mesa. Espléndido. ¿Qué te trae aquí?
Vengo a celebrar la boda de mi amigo y beber mi propio peso en cerveza. Y si más tarde surge una amistad, mejor todavía. ¿Y qué han hecho los daneses por Mercia? ¿Derrocar a reyes cristianos para entronizar a sus títeres? Esos títeres defienden vuestras tierras y llenan vuestras panzas. No pido gratitud, tan solo hospitalidad. ¡Manzanas! Eivor, tienes que probar la sidra. A ti te gusta la sidra, ¿no, Tender? Tú debes de ser Eivor. Tender, veo que ya le has dado la bienvenida. Llegas a tiempo para mi último Samhain. Tal y como habéis ordenado, en Gloucester acogemos a todos los paganos. Tender, como rey de la cosecha, te exijo que te saques ese rábano que tienes clavado en el culo. ¿Con qué vienes a conocer a la familia? ¿Antes de convertir a mi Bridget en la esposa de un herrero? Nos honrará acogerla en el clan del Cuervo, pero vuestros verdes paisajes no tienen parangón. Ha llegado el momento de renunciar a mis tierras y a mi pequeña. Pero Gunnar es un buen hombre y habla maravillas de ti. Si me disculpáis, tengo asuntos que atender. Ah, sí, el altar. Aunque con tantos ladrones y fieras en el camino, podrías caer sirviendo a Dios. Kinnon, no necesito un escolta pagano. Sería una lástima partir tan joven, sin haber gozado siquiera del calor de unos muslos y el sabor de la sidra. En tal caso, por mi honor, no descansaré hasta devolveros lo sano y salvo. ¿Vamos, Tebder? Veo que estoy en desventaja. ¿Un danés acudiendo a adorar a San Kennel? Dios blañirá. Mi enamorada me reclama, Eivor. Si te apetece, esta noche celebraremos el embozo. Ve, os deseo una amistad forjada en hierro. Cuidado con el pueblo feérico y los demonios. Tengo que supervisar un enlace, oficiar una iniciación y sacrificar un cerdo. Procedemos, pues. Samhain. Kinnon es demasiado condescendiente con los paganos. Será lo primero que cambie como regidor. Fuego y magia. Espíritus del aire. Gloucestershire se ha apartado de la luz de Dios. La gente necesita diversión, y más antes de que llegue el frío. Las fiestas traen calor y gozo. La luz de Dios no brilla menos en la noche. Pero el invierno es duro para los niños. Y verlos corretear... Alegra el corazón. ¿Hay sacerdotes en tu tierra? Conocí pocos, pero aprecié a aún menos. Aquí el paganismo no ha cedido terreno. La reforma soy yo. Son un rebaño que necesita mi pastoreo. ¿Cómo piensas liderar esa gran transformación? Se sentarán en la iglesia y daremos gracias a Dios por todos sus dones. Se acabaron los ídolos de madera y barro. ¿Pero quieres que recemos al ídolo de otro? ¿Es tu dios, este San Kennelm? No, y no lo llamamos así. Solo está algo más cerca de la presencia del Señor. Tendido en un pasto bajo un zarzal, yacía el buen Kennel, de origen real. ¿No es hermosa esta tierra, Eivor? Sí. Fíjate, el camino está libre de peligros. Tu compañía no es necesaria. El hombre bajo la máscara es más amable. Pero no te vas a deshacer de mí. Prometí a Kinnon que aseguraría tu retorno y lo cumpliré. No entiendo esta forma de rezar, cristiana. Yo doy gracias a Odín de pie. ¿Por qué ensuciarse las rodillas? Así nos postramos ante Dios. Me he ensuciado las rodillas haciendo cosas peores. Parece la típica historia que me gustaría escuchar. Eivor, ¿qué estoy rezando? ¿Puedo mirar o me doy la vuelta?
Señor, concede a tu humilde siervo el mayor de tus dones. Paciencia. No hará falta que interrumpa tu oración para protegerte, Tepter. Sin embargo, no dejas de hacerlo. ¿Qué estás mirando? ¿Ha pasado una liebre? Tepter, ponte a salvo. Busca un escondite. ¿De dónde han salido? Eivor, gracias. Me has salvado la vida. Menos mal que estaba para protegerte. Puede que Kinnon tenga el don de la profecía. ¡Caray! Pezuñas hendidas, emisarias del propio Lucifer. Hay que devolver la gracia de Dios a esta tierra. Es más probable que la ermita ocupe su territorio. Señor, te damos las gracias por tu protección. ¡Esto no es seguro! Dame un momento para rezar, Eivor. No te pido más. A no ser que quieras agradecer al pequeño mártir el festín de esta noche, deberíamos regresar a Gloucester. No soy un infante en el bosque al que proteger constantemente. Puedes ir sin mí. Le di a Kinnon... Sí, sí, tu palabra. Cuando lo vea, le diré que me salvaste de las crueles dentelladas de esos colmillos diabólicos. Y Eivor, qué menos que invitarte a un trago luego, si lo aceptas. Estaré festejando con el resto. ¡Eivor! ¡Estás aquí! Aquí estoy. ¿Y bien? ¿Qué aventuras has vivido en mi ausencia? Acompañé a Tepder a la ermita de un santo cristiano. La ruta no discurrió sin incidentes. Nos atacó un jabalí singular. Odd, but path now usually staff. To Debrivo. Pero guardasteis su piel. Veros a los dos tuvo que ser digno de admiración. Mantuve mi promesa, Kinnon. El pollo desplumado de Tepder vive. ¿Contención, Eivor? Me temía que perdieses el temple y le dieses una buena tunda al mozo. He tendido puentes entre gran parte de Inglaterra, Gunnar. Y he sido paciente con gente peor que él. Necesito un trago. Prueba la sidra. Es de la anterior cosecha de manzanas. Skull. Skull. ¿Qué tipo de fechoría es este embozo al que me has invitado? Ni Gwiscalan fel ysbrydion and creatures of the Vale. To bag for treats. Gloucester ofrece su excedente a los visitantes del más allá. Y si te vistes como uno, seguro que consigues algo. ¿A cambio de nada? Vaya, solo he visto cosas así en los festines. Te transformaremos en un animalejo y rebuznarás por las colinas pidiendo dulces y bebida. Esto no es un disfraz, solo una capa y cuatro huesos.
¡Tonterías! Eres la viva imagen del espíritu del Mary Luid. ¡A embozarse! ¡Ya eres el Mary Luid! El espíritu que pide pasteles y cerveza cantando. No puedes quitarte la capa hasta que nos vayamos. La capa me la quedo, pero ni con un cuchillo en la garganta cantaré porque me lo digas tú. ¡Qué pena! He oído tu voz, clara como una campana. Las alondras caen muertas de envidia. Gunnar, como no haya nadie más disfrazado, voy a llenar tu tienda de ovejas. ¡Truco trato! A ver, ¿qué quieres? Ah, el Mary Luid. De acuerdo, este año regalamos pasteles en lugar de cerveza. El Mary Luid llama a mi puerta en este Samhain de luna llena. Dame dulces y caramelos, golosinas de las buenas. ¡Ja! Toma, dulces para el Mary Luid. Te los has ganado. ¿Estás interpretando el papel de espíritu burlón? ¿Ven los espíritus burlones? Porque los ojos de esta máscara son un horror. Una máscara y algunos dulces convierten en escaldo hasta alguien como tú. No voy a cantar, Gunnar. ¿Estás listo para rimar conmigo? Desde mi hogar, calle abajo, se ve un alma con un velo. Deambulando, llamo a tu puerta. ¿Dónde están mis caramelos? ¡Magnífico, sin duda! ¡Ah! Mozos bebidos asustando a los más pequeños. Eivor, guerrero poderoso, llamador de puertas, conquistador de pasteles. ¿Te está gustando saquear lo que se regala? Mira qué gran botín. Esta tradición no se puede perder. Bien. Oh, gracias a los dioses. Llevamos toda la noche esperando regalar esto a algún crío para poder salir de fiesta. Aquí tienes. Fíjate en estos pasteles. Dulces como la miel, Gunnar. Deberías ver esto. ¿Gunnar? Mis pasteles. Por eso. ¿Qué ves, vieja amiga? ¡Ah! ¡Maldito desertor! ¡He dicho, orejas de trapo, que cojas a tus dioses falsos y te vuelvas a tu cuchitril roñoso! Hay que ser muy valiente o muy idiota para hablar así a alguien del clan del cuervo, muchacho. El nombre os hace justicia. Ratas con alas que solo saben robar. Te sacaré los ojos y se los daré de comer a tu dios. Gunnar, aquí somos invitados. Déjalo y sigamos con el embozo. Si quieres que te rompan la nariz, lo vas a conseguir. Christ, I'm tall. ¡Dios! ¡Puertas! Tendríamos que quemaros vivos a todos. Seguro que no te quieres quedar en Gloucester. Saben divertirse a lo grande. ¡Ah!
Gunnar. Bien. ¡Basta ya! Las peleas al otro lado del río. ¿Es que nadie va a pensar en los niños? No te debo explicaciones, bruja. Thomas Fletcher, recuerda que yo te traje al mundo y te limpié la sangre de tu madre de la cara. Vigila esa lengua. Deja que vea esa pierna. No es nada. Cuidado con el viejo. Lleva encima heridas de muchos inviernos. Chilokes, Modron's a compass to patch this land. Tu ayuda es bienvenida. Los hombres se bañan en cerveza durante el Samhain. Pero temo por la frágil paz cuando Tepder sea regidor. Dina Fall, regardless of who said poor. Ese hombre te llamó bruja. Lidero a los que respetan los viejos ritos en Gloucestershire, pero ofrezco mi saber de sanadora a ambas orillas. Gwenith, cariño, vuélvete a casa y tráeme el ungüento de ajo. ¿Y los gusanos? ¿Vamos a limpiar o a cortar, madre? Sí, tráete también los gusanos, por si acaso. Corre, hija. Prometo no cortar nada hasta que vuelvas. ¡Air, dame fuerzas! Mamá Modron es known a mi humor towish Gudrun. Me alegra que encuentres tan graciosa mi herida mortal. Vete, Eivor. Diviértete y descarga de tensión la espalda de Tender. Modron, si no salvas su pierna, no pasa nada, lo entenderé. A la pierna no le va a pasar nada, pero no hay medicina en toda Inglaterra que detenga sus desvaríos. No hago milagros. Cerveza y buenos amigos. Es un buen modo de acabar el día. ¡Qué bien verte! ¡Qué buen ojo tienes! Se te ve muy fuerte y potente. Espero volver a verte pronto. Hasta luego, ya nos veremos. Eivor, estás aquí. Tether. Llegas en buen momento. Aquí Willim acaba de retarme a un concurso de bebida. Únete, con este mozo acabaremos pronto. Dadme una copa. Marchando cerveza. Otra para mí, pues. Para un frailecillo de tu señor Cristo, Willim, tienes muchas cicatrices. No todos los tonsurados somos ratoncillos de abadía. Dios me llamó cuando mi alma ya había conocido el pecado. Por los corazones sacros y los ojos empañados, grande es el gozo si el hombre beodo recapacita. ¡Skal!
Nos jugamos el honor de Gloucester. ¿Está fuerte para ti? Gloucester tiene que poder con mucho más. He visto a niños de teta beberse un tonel de cerveza. ¡Bebe! ¡Adelante! ¡Enseña al danés lo que vale! ¡Bien hecho, Tepter! ¡Mi alma se regocija! ¡Toma, bébete esta por mí! ¡Por los nuevos aliados y los viejos! De todos los regidores que he conocido, eres el más jovial. ¿Cuál es tu secreto? Ninguno. Es por todos conocido que pronto dejaré atrás las tribulaciones mundanas. ¡Bebamos por mi vida y por mi muerte! ¿Muerte? Como rey de la cosecha, seré sacrificado dentro del hombre de mimbre. Igual que el regidor Simkin y sus predecesores. Terrible costumbre bárbara. Un sacrificio de fuego tras una mala cosecha para que unos dioses ahitos sean propicios. Un buen padre que se sacrifica por su pueblo y entrega su cuerpo y su sangre. Gran honor, pero triste destino. Al pronunciar estas palabras me has recordado a Cristo. Sí, muchacho. ¿Ves ahora por qué un hombre como yo valora las dos opciones? Brindo, pues. ¡Por el regidor Kinnon! ¡Muéstrenle todos gozo y generosidad hasta la hora de su muerte! Amigos míos, sois demasiado amables. Quiero brindar por Tedder, mi sucesor, para que luzca las astas con honor. ¿Qué es esto, aguachirle? Me siento como Thor bebiendo los mares. Mi pulso y mi paso siguen firmes. Ya habéis oído. ¡Dadle algo un poco más fuerte! Esto sube más que cualquier tónico. Bien. Quiero visiones de las criaturas de las colinas y pagarlas con el dolor de cabeza de mañana. ¡Esto está asqueroso! ¡Pero entona el cuerpo! Eivor, sé franco. Que no te importen mis sentimientos. He sido un estúpido, no lo niegues. Y por ello, te pido perdón. Un estúpido de proporciones colosales. Dulces palabras para un cruel pagano. Cruel como el fuego entre malas amistades. Puedo ser amable como una tormenta de primavera. ¡Qué agradable es esto! Tedder, el matrimonio de Gunnar y Brigid unirá a nuestras casas. Pero también podríamos unirnos en juramento. ¡Ah, sí! Mi primera alianza como regidor. ¡Acepto! ¡Hagamos un juramento! ¿Cómo empezamos? ¡Ya! El mejor tratado y la mejor unión.
por el tratado. ¡El tratado! ¡El mejor! La gente duerme. Más cerveza para sellar nuestra amistad. Por aquí, por aquí. Busca a la gorrina negra. ¿La gorrina? ¿Una cerda? Una cerda maldita que te persigue por las noches. Tonterías para asustar a los niños. ¿Te parece que la magia son cosas que sueñan los niños? Quizá juzgue demasiado las verdades que creo a medias. A veces no digo más que estupideces. Tengo que orinar. Una inmensa oscuridad persigue a las estrellas del cielo en grandes mundos de luz y de color. Aquí estamos. Aquí dentro. ¡Tepter! 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 ¿Dónde estás? Por el aliento de Hela, ¿qué pasó anoche? Siento los efectos de tanta cerveza. ¡Tepter! ¿Estás ahí?